de regreso en Comentando la Noticia. Ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Rubén Camarillo. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero Rubén Camarillo. Bueno. ¿Sí me Sí, escucha, Rodolfo? claro que sí, ingeniero. Buenos días. Muy buen día. Gracias por tomarnos la llamada, preguntarle con relación a este tema, esta diferencia que se está dando en el Partido Acción Nacional, su partido, entre el grupo del gobernador y el grupo de la presidenta municipal, Tere Jiménez. Hemos estado comentando, en el estudio está Carlos Gutiérrez, decimos que pues no hay mucho que darle de análisis. Simple y sencillamente, Tere Jiménez es en este momento la persona que tiene los mayores palmarés para poder ganar una elección de frente a un partido poderoso en este momento, un partido emergente pero poderoso como es Morena, y nos gustaría conocer su punto de vista, ingeniero Rubén Camarillo y ex senador de la República, Tere o el grupo o Julio Medina, el candidato del gobernador. ¿Cuál sería lo ideal desde su punto de vista? Mira, Rodolfo, yo siempre he pensado que el Partido de Acción Nacional en cada proceso interno tiene una oportunidad de reivindicar pues, sus principios democráticos, la búsqueda del bien común, y creo que en este proceso no debería de ser la diferencia. Creo que todos los panistas estamos convocados para que en el día de la votación pues ejerzamos nuestro voto con esa convicción democrática. Hay dos opciones hasta el momento que se saben, y creo que cada uno tendrá que hacer esa valoración. Creo que es importante decirlo con franqueza. La contienda no va a ser sencilla, va a ser bastante compleja. Bien lo apuntas, Morena está en este momento con una, digamos, una renta política que deviene del presidente de la República. A veces los procesos electorales no necesariamente reflejan las personalidades de cada uno de los candidatos, sino otros factores como podría ser el partido o una figura nacional que arrastra de alguna manera votos a una opción sin que esa opción en realidad sea conocida en una ciudad o en un estado. Lo que quiero decir concretamente es que los panistas tenemos la gran responsabilidad de elegir en esta contienda a quien mejor represente el proyecto de Acción Nacional y que tenga verdaderas posibilidades de ganar no solamente la interna, sino la que es la más importante, que es la elección constitucional de frente a los ciudadanos de Aguascalientes. Así que mi llamado es eso, hacer una reflexión objetiva, profunda, de cuál es el proyecto que mejor representa y que mejor pudiera tener resultados en la contienda electoral este año aquí en Aguascalientes. Ingeniero Rubén Camarillo, desde su punto de vista, si quiere y si puede decirlo, usted, ¿en quién observa que puede cumplir estos requisitos que usted señala? ¿Tere Jiménez o Julio Medina? Mira, yo no quisiera entrar en un tema de que pudiera después de tomarse esto como un acto de promoción y o algún acto anticipado de campaña. Lo que sí te puedo decir, y lo he dicho siempre, toda la gente sabe de mi cercanía con Tere, es una amiga mía de hace muchos años, fue mi compañera en la Cámara, le reconozco el gran trabajo que ha hecho al frente de la presidencia municipal. Y bueno, en el caso de Julio también lo conozco, es una persona que está ahí haciendo su labor, está presentando su proyecto, y creo que al final del día pues serán los militantes del PAN que se expresen con libertad. Eso va a ser muy importante, que se expresen con libertad los miembros activos, y que finalmente pues quien salga electo logre la unidad, logre que el PAN salga unido, porque también la historia nos ha demostrado que cuando hay desunión, cuando hay fracturas internas, los resultados han sido malos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2007 que tuvimos un resultado pues francamente malo, y fue básicamente porque pues tuvimos una fractura al interior. Yo espero que en esta ocasión todos los panistas reflexionemos en ese sentido, y que el contrincante, el adversario político, no está dentro del PAN, sino está fuera.
que la opción del PAN en Aguascalientes es una opción ciudadana, es una opción que está buscando ofrecer cada vez mejores gobiernos, y creo que esa es una parte que también deberá evaluar todos los miembros del partido, de decir, bueno, efectivamente tenemos dos personas, dos compañeros que están pues buscando el voto. Ahora lo que hay que evaluar es cuál de esas dos opciones pudiera tener mejores resultados y una mejor representación a lo externo, porque pues a lo interno, pues a pesar de que nuestros votos valen y cuentan de todos los panistas, pues eso no significa que a la externa el que salga electo en la interna vaya a ganar. Entonces creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos. Así es, la principal encuesta es la que está afuera, como lo llama bien la constitucional. En lo interno pues se pueden hacer muchas cosas para que gane o pierda alguna persona, pero la que vale es la del voto, cuando el ciudadano va a reconocer la actitud, el trabajo, la propuesta de determinada persona. Ingeniero Rubén Camarillo, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, Rodolfo, y aprovecho pues para hacer una convocatoria, un llamado a todos mis compañeros panistas, pues para que al margen de la contienda interna, pues haya respeto, haya una contienda profundamente democrática, que no haya descalificaciones entre los equipos, entre los candidatos, al contrario, que demos muestra de que a pesar de las contiendas internas del PAN sabemos comportarnos y que esto pues genere al final del día unidad para la elección constitucional. Gracias, Rodolfo. Buen día a todos. Un abrazo, ingeniero Rubén Camarillo. Hasta luego.